Bienvenidos a un programa más de Sonfis del Poble. La antecesora de Fundesem Business School fue la Escuela de Ciencias Empresariales este, fundada por los jesuitas hace más de cuatro décadas. Bajo la dirección de Enrique Barreneche, tuvo su primera sede en la penúltima planta de la Torre Provincial. En el año 1966 se impartieron los primeros seminarios para directivos y en 1971 comenzó el curso de alta dirección empresarial, CADE, que fue el germen a partir del cual se constituiría Fundesen con el principal objetivo de formar a directivos. Asistieron como alumnos al primer CADE empresarios como Manuel Peláez, Rafael Bernabeu, Manuel Bonilla o Juana Mirola. Los jesuitas abandonaron el proyecto tras no obtener la homologación de los estudios de empresariales por parte de la Universidad de Alicante. Entonces, Enrique Barreneche y Manuel Peláez decidieron crear un centro de formación empresarial distinto que se bautizó como Fundación para el Desarrollo de la Formación Empresarial, Fundesem. Ambos consiguieron involucrar a más socios en la fundación, aumentar el número de cursos y actividades y que el proyecto se autofinanciase. El Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat Valenciana, INPIVA, ofreció a Fundesen actuar como centro de formación empresarial para el Instituto de Alicante. Gracias a las subvenciones de este organismo se empezaron a dotar las instalaciones de ordenadores, fotocopiadoras, aire acondicionado, etcétera. Las ayudas también iban destinadas a subvenciones de cursos. El INPIVA intervino también para que Fundesen consiguiera una ayuda europea con la de construir sus actuales dependencias situadas en la calle Deportistas Hermanos Torres número 4 en la Albufereta, terrenos cedidos por el Ayuntamiento de Alicante. Lo que era Impiva, hoy es Ibace. Reclaman 1,65 millones de euros o el cierre de Fundesem. Los terrenos del Ayuntamiento y la cesión de estos acaba el contrato este noviembre de 2022. Hoy aquí un Fil del Poble, de Montesinos, presidente de Fundesem. Nos va a aclarar todo este entramado. Arrancamos. Bueno, hoy con nosotros Cayetano Sánchez, un Fil del Poble de Montesinos y además presidente de Fundesen. Muchísimas gracias por venir a Soumfil del Poble. Cayetano. Gracias Fernando, gracias a vosotros por invitarme otra vez y encantado de estar aquí. Entras en el 2019 como presidente. ¿Por qué te metes en este lío? Bueno, conocí a Fundesen como lo conocemos todos. Tiene una larga, una larga trayectoria. En esta larga trayectoria he sido alumno, he sido profesor. Era patrono de la fundación, evidentemente es un requisito sine qua non para poder ser presidente. Y algunos de los empresarios que en aquel momento estaban al frente de Fundesé, Manuel Peláez, eh, Paco Gómez, Pablo Serna, Jesús Vicente, etcétera, me propusieron coger el testigo y ser presidente de la, de la fundación durante un periodo pues de, de cuatro años al menos. Acepté el reto, era un reto muy, muy importante. Se ha visto durante tiempo, este tiempo que era un reto importantísimo. Bueno, y decidí coger ese testigo como una forma de responsabilidad social, de participación social en nuestras instituciones alicantinas eh, que me parecen relevantes y evidentemente fundes en lo es. ¿El puesto de presidente, y me imagino que todo tu equipo, está remunerado? No, eh, tanto el puesto de presidente, vicepresidente, eh, consejo rector son puestos no remunerados y además de no remunerados, uh -huh. para dar ejemplo y como muestra de, de firmeza, eh, decidimos no costar un céntimo un café a la fundación y de hecho pues no le hemos costado ni un céntimo ni un café es decir no es retribuido pero además no tiene ningún tipo de ningún tipo de costes repito responsabilidad social porque tú entras en el 2019 y cuando entras qué te ves eh, a nivel cómo podríamos decir contable dentro de, de lo que es Fundesen. Yo diría dos aspectos. Sí. Uno, eh, antes que el contable, es de marca, ¿no? de prestigio. Evidentemente, Fundesen arrastra muchísimos años y tiene un gran prestigio en general. La marca pesa y pesa mucho. Pero es verdad que estaba mermada en los últimos años. ¿de acuerdo? La escuela no había hecho la transformación que, había, que tenía que haber hecho bastantes años antes, diría yo, a una escuela del, del siglo XXI realmente, y por tanto eso era un, uno de los retos. El segundo reto importante era el económico. Esto, a su vez, yo creo que se afectaba a las, a las cuestiones económicas. De hecho, yo después de una gran crisis en Fundesen, uh -huh. donde la escuela llevaba varios años sin pagar al propietario del edificio donde se encuentra, que es... El IBACES, la Consellería, uh -huh. y esto había generado una deuda altísima de un millón y pico de euros largo, un millón seiscientos mil euros, más otras pequeñas deudas. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, pues esta situación provocó que tuviese que haber un cambio global, y IBACES se, se portó muy bien en aquel momento porque aplazó durante toda la deuda pendiente a pagar a 60 mil euros años, estuvo muy bien, uh -huh. y bajó incluso la renta del, del edificio a los 120.000 mil euros APROX actuales que se pagan con, con IBACES. Y a partir de aquí, bueno, un nuevo cambio totalmente directivo. Y ahí entró ese momento de transición, abril de 2019, y bueno, y esta era un poco los retos, ¿no? recuperar la imagen de, de Fundesen, la adhesión a la escuela. Y el, e incrementar el número de patronos y por otro lado el, el, la cuestión de índole económica. ¿no? Y bueno, para las dos cosas buscamos soluciones, podemos ir contando una y otra. Pero vamos a ver, estamos hablando de una escuela en la que han pasado más de 60.000 personas a adquirir pues, su, su título tanto de máster como de cualquier otro tipo de curso. Estamos hablando de, de una cantidad de más de 20, 25 cursos anuales. Estamos hablando de una escuela de empresarial donde se forman muchos directivos que entra dentro de ese top 10 nacional. Eh, ¿Cómo se genera esa deuda? pues se genera porque en su momento fundesen básicamente bebía de las aportaciones del Impiva que tú has sí. comentado al inicio en su momento y de Cam. Es así sí. de sencillo. Cuando desaparece la inyección de Impiva y desaparece la Cam, fundesen sí. queda absolutamente diría que descolocada. Pero no supo hacer la transformación a lo que se requería en aquel momento, digamos, acabadas esas inyecciones económicas. Y bueno, y este era precisamente el reto, transformar esta escuela. No se hizo en los años siguientes a esta finalización, digamos, de aportaciones económicas y por tanto se tuvo que hacer de 2019 en adelante de una manera mucho más abrupta. ¿no? Lo que hicimos fue eh, tratar de, de, de ajustar gastos y mm, recuperar nombre para, para encontrar muchos más alumnos. ¿no? Lo conseguimos, empezó muy bien. Te Puedo dar como dato que cuando yo entré éramos 10 patronos, miembros protectores, hoy somos 103. Es decir, semana a semana nuevas empresas y de altísimo nivel, medias y pequeñas, toda la provincia, de toda la provincia además, está bastante bien vertebrada, uh -huh. de esto me he preocupado también, se van uniendo a Fundesen. Por tanto, hay ganas de Fundesen. Seguimos formando a empresas de la provincia de Alicante sí. en la sede de Fundesen o en sus propias escuelas. ¿no? Pero me di cuenta, o nos dimos cuenta en el, en el equipo, el consejo rector, el equipo Fundesen, que para seguir adelante requeríamos la unión con una universidad. Todas uh -huh. las escuelas de negocio a nivel nacional están así. Ya no existen escuelas de negocios libres. Yeah, yeah. Libres en el sentido de ir por su cuenta, sin un acuerdo mercantil, comercial de desarrollo y de actividad con una universidad que te apoya cotitulizaciones, ¿de acuerdo? Sí. Entonces se decidió, nos encontramos en el, en el camino a la Universidad Europea de, de Valencia, uh -huh. bueno que tenía interés en aterrizar en Alicante y vio en Fundesen un buen compañero de viaje para su entrada sí. y a Fundesen a su vez le venía genial. Ese era el plan, digamos, económico y también de contenidos de Fundesen. Encontramos la salida a través de, de, de esa fórmula que alcanzamos en julio de 2021, hace justo un año. Se firmó el contrato a falta de las autorizaciones administrativas que a una fecha de hoy no tenemos. Pero perdóname, antes de entrar, porque sí. ya te has adelantado con lo de la Universidad Europea de Valencia, que, que sí. quería preguntártelo más adelante. ¿Me quieres decir que todos esos patronos que entran, que hablas de más de 100 patronos, sí. ellos dan alguna aportación económica a Fundesen más los cursos que valen una pasta, ¿no? Porque tienen, cuestan su dinerito. ¿Con eso no es suficiente la financiación anual de Fundesen? No es suficiente. Es decir, lo que hacen los patronos, miembros protectores, es sí. una aportación inicial de 5.000 euros sí. que se cambia por formación. Están como precomprando formación, pero entran sí. en la masa social de, de Fundesen. Es esto. Luego los patronos, primero tienes que ser miembro protector y a partir de ahí solicitas ser patrono, se acepta a todo el mundo. Sí que es verdad que se paga una cuota de 1.200 euros al año digamos a fondo perdido como patrono de esa fundación uh -huh. igual que en cualquier otra fundación o asociación pagamos una cuota sí. una cuota de 100 euros al mes es muy sí. muy muy bajita no pero Fundesen requiere actualización de contenidos a primer nivel Fundesen requiere la actualización del edificio a sí. primer nivel que no lo está y Fundesen requiere la titulación de algunas de su formación con titulación universitaria sí. ese requerimiento ese incremento de facturación, actualización, formación, era el que buscábamos con una, con una universidad. Que es lo que te da la Universidad Europea de Valencia, que vosotros le proponéis, le, le presentáis vuestro proyecto, Correcto. esta universidad eh, accede, dice que sí, y, y con este acceso también ellos dan alguna parte económica ¿Ellos aportan algún dinero que también vosotros podáis eh, bajar esa deuda ante el IBACE? Correcto, así es. De hecho, te comento de manera previa: esto, como te decía antes, entramos en abril de 2019, sí. se produce en julio de 2021. En medio está el COVID, sí. si lo recordamos. Sí. A los 11 meses de entrar en la fundación, eh, por mi parte, el nuevo consejo rector, yo mismo, sí. llega el COVID. Es decir, fue, sí. tuvimos que cerrar la escuela y adaptarnos a la formación online de manera abrupta. Nos ha venido muy porque hemos acelerado ese crecimiento. Pero esto también nos provocó un daño económico muy importante, se lo provocó a todas las empresas. Perdóname, cerráis por COVID, el IVACE sigue pasando Totalmente. la facturita. Totalmente, intentamos reducir la, digamos, el, 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 el pago anual de, de la renta, uh -huh. no lo conseguimos, el pago de las cantidades atrasadas que deberíamos de pagar no lo conseguimos, en definitiva se siguió acumulando duda porque fue imposible... Eh, uh -huh. Abonarla. Por eso buscamos una solución mucho más relevante mm. y con la Universidad Europea, como tú bien indicabas, que conseguimos actualización de contenidos, sí. una actualización del edificio de más de un millón de euros, muy importante, mm. climatizaciones, eh, eficiencia energética, adaptación y accesibilidad en ascensores, etc. Fundesen necesita es un edificio que tiene 28 años, necesita una actualización muy potente en un mero mantenimiento. Mm. Lo conseguíamos también y actualización de contenidos y modernización. Y alumnos internacionales. La Universidad Europea tiene un 80% de alumnos del exterior, de fuera de España. En Alicante viene a traer lo mismo. Estos alumnos, los sitios de donde ellos eh, los captan, nos sirven como escuela de negocios para nosotros también encontrar alumnos de nuestros másteres, de nuestros programas posgrado. ¿no? Entonces bueno, era una alianza muy muy interesante que además nos permitía no y nos permite pagar la deuda con con Ibace de manera completa. El plan que se aprobó en 2019 antes de entrar yo uh -huh. concluía en 2040. Con el plan actual nosotros en 2032, 33 acabamos de pagar la deuda de Ibace. Es muy importante. Y Ibase, adelantamos ocho años. Dice, cuando le, se lo ponéis encima de la mesa. Os vamos a pagar, está aquí, entra la Universidad Europea de Valencia y que dice Ibáce Bueno, que pues da igual. Todo este año ha sido un año de gestión para, sí. para conseguir el visto bueno. Necesitamos dos vistos buenos. Uno sí. era el del Ayuntamiento de Alicante, porque como decías al inicio, el Ayuntamiento de Alicante es propietario el propietario del, del suelo, suelo sí. que lo ceda al Ibáce para que construya Fundesen y lo ceda a Fundesen, con nombres sí. y apellidos, no para que lo ceda una escuela de negocios, mm. a Fundesen. Bueno, y esto ocurrió hace 28 años. Entonces, eh, a, partir de, a partir de aquí, el Ayuntamiento de Alicante entendió que debía dar el visto bueno porque era bueno para Alicante. Es el Ayuntamiento, hablamos de la ciudad, ¿no? Pero bueno, uh -huh. yo creo que una visión mucho más amplia que de la local era bueno para Alicante ciudad y, por supuesto, bueno para la, toda la provincia. Y tengo que considerar que el Ayuntamiento, con, con el alcalde a la cabeza, con Luis Barcala a la cabeza pues lo tuvo, lo tuvo muy claro, y recuerdo que en plenas hogueras acabaron de darnos el visto bueno de estas hogueras. ¿no? Uh -huh. eh, el IVAZ esperábamos que ocurriese igual, y a partir de aquí pues, hubo una reunión el 29 de junio, hace escasos días, en la cual aparentemente no solo no se dio el visto bueno al acuerdo entre Fundesen y Universidad Europea, sino que se dio por vencida toda la duda, y se si nos iba a reclamar absolutamente toda que estaba aplazada, el millón seiscientos que hablamos al inicio y se nos pedía que saliéramos de la, de, de, del edificio, no, o sea, se nos iba a iniciar un proceso de desahucio, ¿no? Esto no se ha materializado todavía en nada escrito. Al contrario. Lo que ha ocurrido apareció todo en prensa. Bueno, algún comunicado se habrán mandado, ¿no? ¿Ibace no? En absoluto. ¿Nada? Apare apareció todo en prensa. Os han, ¿Os han llamado por teléfono? Y os Apar han apareció todo en prensa. Son sí. super, eh, diversas noticias de prensa que llevamos en los últimos, en los últimos días. Cosa más en lo, extraña. Yo creo que se comunicó formalmente sí. a la prensa por parte del Ibace. Es verdad que ese mismo día yo hablé con la directora general del Ibace, la llamé para preguntarle cómo había ido a la reunión y me dijo esencialmente lo que acabo de comentar. Uh -huh. Fue una sorpresa muy desagradable para nosotros, pero evidentemente a partir de aquí se iniciaron otras conversaciones. Han ocurrido dos cosas fundamentalmente, entiendo uh -huh. yo. Una es que el empresariado de la provincia ha salido en defensa de fondos. En la provincia entiende que si hay una posibilidad de un fondes enviable, Sí, la posibilidad de un fin, por, no es enviable, por supuesto, es que increíble. lo hay, ¿Por qué no mantener y apoyar a Fundesen? Y es lo que se ha respirado en los últimos años... Yo bueno, creo días. que la sociedad alicantina apoya 100% a Fundesen y por lo que veo, leo y escucho, el mismo ayuntamiento con el alcalde a, ver, no. a, a la cabeza también lo apoya. No quiero ser mal pensado. ¿Sí? No es que no quiero ser mal pensado. Pero vamos a ver, estamos hablando de unos terrenos del ayuntamiento, sí. que parece ser, según dicen, en noviembre del 2022 acaba, aunque sí. creo que Ibace dice que faltan dos años todavía. Joder. Ya no sé, la verdad, porque esos papeles no los tengo ni acceso a ellos, y entonces no lo sé exactamente, pero parece ser que es este en noviembre del 2022. Si por un casual Ibace mmm, quiere quitar a Fundesen de ese edificio, eh, pero ese edificio nada más existe para la formación, empresarial, de cursos, de máster, tal no quiero mal pensar, sinceramente. ¿Es quitar a Fundesen para meter a alguien a otro tipo de empresa de formación eh, más cercana, más agraciada a Valencia? Eh, Fernando, yo no quiero pensar así. El Ayuntamiento de Alicante, que podía decir, bueno, si si cae Fundesen de esa, de esa ubicación, el Ayuntamiento de Alicante claramente espera, yo digo que el terreno y todo el edificio. Hay alguna discusión legal sobre esto, pero yo entiendo que lo recuperaría totalmente. El intento de Alicante, al contrario, no deja que Fundesen le apoya para que Fundesen sí. siga. O sea, actúa correctamente. ¿Qué ocurre con el Ibex? ¿Qué ocurre con la Consejería de Economía? Eh, yo creo que fue una, esa reunión fue una decisión precipitada, no calibrando exactamente todo lo que se perdía, porque qué se gana con que permanezca Fundesen con un plan de negocio viable? Evidentemente se gana. Que se paga toda la deuda al IBACE, 1.600.000 euros. Todos los valencianos, con ese acuerdo, nos ahorramos de nuestros impuestos 6.600.000 euros porque lo paga el acuerdo eh, de Universidad Europea. El, el propio sector privado paga esa deuda. Por tanto, viene bien a IBACE, viene bien a FUNDESEN porque continúa, viene bien a la provincia porque continuamos con una escuela histórica. Es la única que tenemos de estas características. Uh -huh. Yo creo que sería irreemplazable absolutamente. Es decir, no, no gana nadie con la caída. Que puede haber alguien que gane de una manera oculta, alguien esté pensando en otra institución, yo creo que no. Y de hecho, lo que ha ocurrido estos días es que nos hemos sentado. Es decir, en primer lugar, Ibace con el Ayuntamiento de Alicante, en segundo lugar, las tres partes, y estamos hablando. Y yo confío plenamente en el Ibace, confío plenamente en la consideración de Economía, tengo que creer firmemente porque creo en la viabilidad de Fondesen. Y creo, por supuesto, en el Ayuntamiento de Alicante y en todo el empresariado de Alicantino. Fundesen tiene que salir adelante. Hay plan, ya hay un plan viable, Fernando. Más que interesante esta conversación, más que interesante lo que nos está diciendo Cayetano, porque es algo nuestro. Es algo nuestro. Vamos un momentito con los anunciantes y, y seguimos. S&S Suministros Hosteleros. Empresa fundada en 1991. 30 años de experiencia en el sector de la hostelería y en el acondicionamiento de restaurantes, cafeterías, comedores, cocinas industriales y establecimientos de alimentación. Exposervi Suministros Hosteleros. Nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 2 y por las tardes de 4 y media a 8. Los sábados también les atendemos de 9 a 2. Volvemos con Cayetano, presidente de Fundesen. Estabas comentando que si sí el alcalde, que si sí el consejero, bueno, de hecho, eh, esta tarde has tenido eh, una conversación o, en fin, un, un, un acercamiento ¿no? con, con el consejero eh, de Economía y con Climent ¿no? y, ah, sí. y Barcala. Me imagino que, 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 en fin, que habrá ido todo bien. Sí, el objetivo de la reunión era que Fundesen trasladase cuál era su plan de viabilidad uh -huh. técnica, educativa y económica. Hemos trasladado, hemos trabajado este fin de semana, fue contra el reloj, porque nos sí. emplazaron desde el jueves por la noche, sí. prácticamente viernes hasta, hasta hoy mismo, y hemos estado trabajando en darle una forma lo más clara posible y que se entendiese los elementos positivos del plan de viabilidad. Nosotros no tenemos ninguna duda desde el punto de vista económico y no tenemos ninguna duda desde el punto de vista académico. Se ha trasladado, se ha trasladado a ambas instituciones y básicamente hombre, no quiero trasladar pelotas al tejado de otro pero creo que uh -huh. nosotros hemos hecho los, los deberes la propuesta está sobre la mesa y yo espero que esto provoque una reflexión rápida no tenemos mucho mucho tiempo porque si no el daño a fundesen puede ser muy importante uh -huh. eh, fundamentalmente de Consejería de economía y base y, y en base a los elementos las herramientas que le hemos dado las seguridades que le hemos dado los datos la información, los contratos, los documentos que, que tienen y cobran en su poder, yo creo que es absolutamente creíble el plan que le hemos planteado y por tanto entendemos que, que, que bueno, o esperamos el, el visto bueno. Vamos a irnos a lo catastrófico. ¿no? Sí. Llega va y dice que no, que no, fuera de aquí, fuera del edificio. Pero llega noviembre, vamos a imaginar que este noviembre de 2022 acaba eh, esa cesión con el ayuntamiento y le dice al ayuntamiento, fuera de aquí. Sí. Y el ayuntamiento, el edificio, porque lógicamente, aunque el edificio lo construya en su día, lo construyera Impiva o Ibace, el edificio ya queda eh, lógicamente en propiedad del suelo, que en este caso es Ayuntamiento de Alicante. Y Ayuntamiento de Alicante dice, ponte Fundesem y además con esa colaboración y esa unión con la, con la Universidad Europea de Valencia, pues ya ahí tienes el potencial. ¿Podría existir esa posibilidad? Podría existir esa posibilidad, podría existir. Pero vamos, lo que me pregunto es ¿para qué damos vueltas a eso si tenemos la solución? ¿no? Alguien me sí, comentó. Sí, justo sí, lo sí, mismo lo que digo tú? yo, porque en un momento dado, de oye, pues a las malas vamos a seguir con Fundesen, porque creo que hay una sociedad que está detrás, que el objetivo está claro, eh, es bueno, y, y bueno, de hecho creo. Que ya tenéis un montón de matrículas de para el año que viene. Totalmente, así es. Lo que pasa es que tenemos que dar seguridad a todo el mundo de por que supuesto. eso se va a realizar sin problemas e claro. incluso ampliar la oferta. Porque efectivamente, sea por esa vía, sea por la vía de nos esperamos, dejamos caer y reempezamos, al final vamos a acabar en la misma situación que, que tenemos hoy, pero sin pagar nada al Ibace. Es decir, dejando un agujero. ¿Para qué lo dejamos? ¿no? Dos. La otra posibilidad es la que iniciamos justo a continuación de que tuvimos por la prensa, a la conversación verbal que, telefónica sí. que he dicho con, con el Ibace, de que no se nos aprobaba nada, se nos vencía la duda y se nos venía un problema encima. Tuve que convocar uh -huh. de urgencia al patronato sí. de, de Fundesen, es el órgano soberano, están ahí todos, uh -huh. en lo que es la, la masa social de Fundesen, para decirles que si, que si esto era así, no tenemos más remedio que entrar a un concurso de acreedores. Fernando, todos sabemos lo que es esto. No es un concurso para liquidar Fundesen, es un concurso para darle para, para. viabilidad futura a Fundesen. ¿Qué hace? ¿Y ahora lo se para Separa el reloj, claro. se para todo, no salimos. El daño público en la imagen es muy claro, potente, claro. no solo a Fundesen, ¿eh? yo creo que claro. al resto de instituciones implicadas, para al final llegar a la misma solución: que Fundesen tenga viabilidad dentro de un año, con uh -huh. un acuerdo con Universidad Europea o con otra entidad parecida, dejándose por medio muchísimo perdido de imagen. Eh, y sobre todo, y posiblemente muchísimos alumnos, ¿no? En cuyo caso yo no quiero eso. Yo comenté que esta era la última vía, fue aprobada por unanimidad por el patronato, pero evidentemente el patronato confiando en que tendríamos una solución previa a eso, para llegar a ese final donde solo hay daño, ¿por qué no lo solventamos en estos días? Es mi pregunta. Me estás hablando que fue aprobado por unanimidad del patronato y estamos sí. hablando de que el patronato lo conforman más de 100. Correcto, en ese patronato. O sea, estamos hablando de todo el grosor de nuestra provincia. En, ¿no? en ese patronato estaban los mismos protectores eh, sí. y los patronos. La suma de todos son más más de sí. 100, ¿no? Y efectivamente se debatió y por unanimidad se acordó esto. No voy a dar ningún nombre. Son empresas uh -huh. top de nuestra provincia, medianas y más pequeñitas. Aquí cabemos todos, todos no los todos, pequeñitos todos, todos, y los y caben los grandes. ¿no? Todos. Pero evidentemente nosotros estamos haciendo una labor, yo creo, importantísima en fundesen en estos días. Lo hemos hecho con las dificultades en los últimos tiempos, cuando tenemos una solución aparente y realmente buenísima desde todos los puntos de vista tenemos que aprovechar tenemos que subir todos a ese carro tenemos que todos ser protagonistas de la solución todos digo todos protagonistas de la solución uh -huh. sin personalismos y bueno y que tengamos fundesen pues si es posible durante 50 años más es que eh, fíjate voy a poner un ejemplo porque además es un ejemplo personal que a mí me llamaron que además te lo comenté y, y, y hablé contigo hará un año más o menos hará un año que me llaman, mmm, en fin, no es broma lo que voy a contar, sino me llaman eh, un allegado de la Casa Real de Marruecos. Uh -huh. Y me dicen, Fernando, hay alguna posibilidad, no recuerdo exactamente el, el máster que era o el curso que era, pero era un curso especial de economía mundial en inglés. Y me llamaron para decirme... Eh, puedes enterarte, informarme a ver si pueden ir estos dos chicos a Alicante. Estos dos chicos viven en Alicante, eh, es ya te digo que son cercanos a la Casa Real de Marruecos y están estudiando en, en Fundesen. Vengo a decir con esto, porque yo creo que nadie le ofreció Fundesen allí, sino que ellos conocen, hablo de Marruecos porque es un caso mío personal que me ha llegado, que lo puedo contar eh, con todas las de la ley, pero es que te vienen de Francia, te vienen de Portugal, o sea, quiero decir que el nombre es muy relevante y, y, y verdaderamente ha quedado ahí un pozo. Como una garantía de, 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 de esos cursos, de esa profesionalidad. Así es, así es. De hecho, una de las ideas que teníamos, eh, te refieres al, al MBA que tenemos en inglés. El, el MBA, el IMBA llamamos nosotros. Pero es en inglés, tenemos sí, dos. Sí, es es en inglés, español, es en castellano, inglés. y otro en inglés. ¿Qué ganamos con el, con el IMBA, con el MBA en inglés? Que pueden venir alumnos españoles que quieren perfeccionar, mejorar, practicar su inglés, además con alumnos internacionales, pero puede venir un belga, un alemán, un marroquí o un norteamericano, Correcto. porque quiere venir a España, porque quiere hacer una MBA, porque quiere tomar contacto con, con la raíz española empresarial, hacer nuestro MBA, nuestro MBA internacional. Claro, cuando pensamos en que la adhesión o el acuerdo con, con la Universidad Europea nos va a dar acceso a muchísimos países donde está implantada la Universidad Europea a nivel mundial, bueno, y sabiendo el foco de atracción que es Fundesen eh, para cualquier cuestión de trabajo formativa, que vamos, queremos que podemos mejorar muchísimo nuestros números con estas aportaciones, ¿no? y además fijándonos en otros dos elementos de mucho interés, que son los clúster, llamémosle así, tecnológico y sanitario que tenemos en Alicante, que son clarísimos: ¿no? Avenida de Demia, el sanitario y el tecnológico, Puerto, Distrito Digital, Torre universidades. Uh -huh. Es decir, y ahí tiene una escuela de negocio, Fundesen, también tiene su papel, de manera coherente, coordinada. Yo desde Fundesen siempre he tratado de no pisar. Y, y tratar de meternos en charcos de terceros. ¿no? Tener una coordinación con todos y lo vamos consiguiendo. Somos una pieza muy importante, entiendo como escuela de negocios y repito, yo creo que el futuro lo tiene Fundesen absolutamente. Lo es es no, que está claro es ¿no? que si vienen aquí a estudiar, tener en su currículum que tengo el MBA por Fundesen, uh -huh. pues ya parece ser que te da una garantía de que de eso sabes. De hecho yo quería que también te lo comenté hace mucho en tiempo de impartir un curso sobre el marketing en medios de comunicación digo digo a ver si me va a fastidiar ahora el poder dar las clases esas a los alumnos y poder sacar esa relación como hablabas ahora mismo de, de distrito digital eh, y demás eh, también estáis un poco ahí totalmente. relacionados totalmente nosotros somos partners tenemos un acuerdo de colaboración con Distrito Digital tenemos buena relación en el puerto se están moviendo como saben muchas cosas Estamos entrando en el ámbito del puerto también para hacer, poder hacer cosas y poner nuestro grano de arena también. También hay, es decir, Fundesen está con todas las instituciones y todo lo que se mueve absolutamente en Alicante. Sí. Llaman a Fundesen y cuando no nos llaman y creemos que podemos aportar, llamamos y decimos, podemos aportar algo. Y, y, y normalmente es un sí. Yo diría que siempre es un sí, ¿no? Además de recibir, como tú decías las aportaciones de los profesionales de los empresarios alicantinos que nos dicen podemos aportar algo en vuestra formación por supuesto porque vuestra formación es muy práctica de tal manera que si viene un profesional puede ser tú o puede ser cualquier otra persona en, en, especialista en algún aspecto concreto y puede aportar a un alumno Evidentemente uh -huh. se incorpora a Fundesen y hará tres, tres clases, una o 17, depende de él, de su valía, del contenido, pero damos opción a que todos los profesionales, eh, empresarios alicantinos, sean parte de los formadores, además de los formadores top a nivel nacional que tenemos. Uh -huh. eh, y las personas que acuden a, a Fundesen, que son bueno, pues muy relevantes a nivel nacional, recuerdo porque me gustó mucho por mi formación jurídica cuando acudió Antonio Garrigues a a Fonten, en, en colaboración con Garrigues pues tuvimos una jornada muy muy agradable, situarnos donde estamos, pues hace algo más de, de tres meses, pero como él, pues vino Josep Piqué, es decir, te, tenemos el exministro hablando también de, de, de de economía a nivel y estrategia a nivel internacional. Quiero decir, tenemos ponentes muy, muy relevantes bueno, a nivel nacional que están en cualquier escuela de negocios a nivel uh -huh. nacional. Eso junto con formadores que son más que suficientes para enriquecer a los alumnos que tenemos en Fundesen en nuestra provincia. Hay, hay un mix de formadores muy muy, muy interesante. ¿no? Es que eso te da el nivel que, que está dando Fundesen. Por eso estábamos antes hablando que entra dentro de ese top 10 de, de escuelas de formación empresarial. ¿Cuántas aulas tiene el edificio de Fundación? Bueno, pues no te sabré decir exactamente, ahora no me quiero colar, pero prácticamente tiene 30 de diversas, de diversos tamaños, tipo uh -huh. universidad, el que vemos siempre, sí, de arriba a abajo, sí, con la, sí. digamos, el, el profe al, al fondo, el ponente al, uh -huh. al fondo son muy bonitas, Está en la primera planta, una biblioteca para 200 personas, una biblioteca para un salón de actos para 200 personas, una biblioteca que lo ahora lo utilizamos. ...para formación y para reuniones de consejos de administración... ...nosotros le pedimos a los... Eh, ...digamos, miembros protectores y patronos de Fundesen... ...que celebren sus consejos de administración... ...hacen bien. sus reuniones de empresa en Fundesen... ...y van, acuden, salen de su empresa... ...para reunirse en un entorno muy agradable, distinto... ...es decir, Fundesen es la casa de todos... ...somos todos los solo emplear de vez en cuando... ...de tal manera que no solamente hacemos formación... ...y vendemos formación... ...sino que es la casa... ...de todos los patronos, miembros protectores... ...de todas las empresas y de todos los alicantinos y lo debemos de utilizar yo tratamos de promover desde Fundesen que sea usado que se interaccione mucho con Fundesen y su edificio una de las cosas que, que en fin que leía en esa entradita que hacía en esta entrevista era que los jesuitas se van porque no estaban de alguna forma compensados con algún título universitario que en este caso es lo que estáis buscando con esa universidad europea de Valencia la Universidad Europea mantiene, mantiene su oferta de adherirse a vosotros o con todo esto que está pasando podemos peligrar esa, esa adhesión vamos, de, de la Universidad? Bueno, tuvimos un momento en que todos pudimos hundirnos, de acuerdo, cuando recibimos el mazazo por la prensa, estamos atentos a la reunión y sobre todo dos y pico de la tarde aparece una noticia en prensa de manera sorpresiva. Creo que ahí nos hundimos todos. No sé si tardamos un minuto o cinco en rehacernos, no, no lo podemos permitir. Es decir, nosotros, el Consejo Rector yo no nos podemos permitir en esta situación de dificultad decir, bueno, pues ahí os quedáis, ¿no? No, no, al contrario, tenemos que reaccionar en, en apoyo a Fundación porque creemos que apoyamos a la sociedad. Y Universidad Europea ocurrió lo mismo, yo creo que en un momento determinado estaban cansados de luchar contra, contra molinos, ¿no? es decir, oye, ¿por qué no no, no? no entendíamos ninguno, nada. Nos rehacemos inmediatamente todos y Universidad Europea mantiene el contrato absolutamente que tiene firmado con Fundesen, mientras que lo pueda mantener, no demasiado, tenemos que poner en marcha nuestro plan, ¿no? Entonces hemos comunicado que ambos estamos aquí, que ese acuerdo está totalmente eh, vigente, lo le damos de nuevo vigencia, en espera repito de esos vistos buenos. Por tanto, estamos con ganas y manteniendo toda la digamos la, la posibilidad de futuro. Que, que ofrecemos o que firmamos en julio de 2021, como te decía, y que fue validada absolutamente por unanimidad en un patronato de octubre de 2021. Es decir, todo esto se comunicó un patronato, se explicó el plan y se validó. Y a partir de ahí fuimos a las administraciones a buscar su visto bueno. Se mantiene todo. O sea, a día de hoy la Universidad de Valencia dice que adelante, ¿no? Adelante. Bien. adelante. Y, y ya un poco por último, todas esas eh, matrículas que estábamos hablando de que están... Eh, ¿El concurso de acreedores se puede levantar? Sí. Eh, ¿Se puede arrancar este septiembre? ¿Fundesem con esos cursos. Vamos a ver, nosotros tenemos en este momento eh, sin acabar su formación, están acabando ahora esta semana, acaba el curso de la formación del año. Por tanto, ahí nos podemos dar por satisfechos porque se está manteniendo. Pese se termina a la este estación de concursos, se acaba este curso. Pero hay 133 alumnos que no acaban hay 51 alumnos, son números eh, que acaban entre septiembre y octubre, otros 51 que acaban en febrero, de acuerdo, ya llevamos 102, y 31 alumnos, hasta los 133, que empiezan en octubre, ni más ni menos, que ni han empezado y tienen sus matrículas formalizadas y pagadas. Ante esta situación, claro, mi mayor preocupación, la mayor preocupación del Consejo Rectorio de Fundación es no dejar, eh, digamos, a mitad de camino a esos 133 alumnos, seamos responsables, somos responsables todos de que esto no ocurra, aun en el caso en que no tuviéramos los apoyos que debemos tener, entiendo, para salir adelante que no habría ningún problema, buscaremos la fórmula, aquella que sea con, el, con, con los patrones, con los mismos protectores, para poder finalizar la formación de aquellas personas que han confiado en nosotros seguimos de hecho haciendo matrículas pero con una, con una condición que pusimos o con un límite desde que nos enteramos de la noticia dijimos que ninguna persona más ingresara un céntimo en Fundes ¿eh? por responsabilidad, aunque se matriculase. Entonces, ahora estamos haciendo matrículas sin aportación económica del, de, del alumno. Al alumno le decimos que cuando esté clarificada la situación, ingresará no, la matrícula. Claro. Pero como un, digamos, una cuestión de responsabilidad, decidimos desde sí, no, la semana claro pasada no, sí. no, no hacer esto, ¿no? porque no, la gente no se deja sus ahorros, en muchos casos sí. su financiación para poder eh, hacer un máster en Fundesen y no mm. podemos jugar con esto. Es muy serio, por eso... Apelo a la responsabilidad de todos. Esto es muy serio. Estamos jugando con personas, con creo. empresas. ¿eh? Ya lo creo. ¿Cuándo sabremos algo? Pues espero que de manera rápida. De manera rápida ¿Rápido que es tiempo, este mes de julio? No lo ¿Rápido marcar. es antes de septiembre? El, el mes de julio es. Porque el mes mil, que viene, como mil, lo veo. Mil siglos, Fernando. Nos hemos pasado. Debemos de saber algo en los próximos días. En, en los próximos, próximos días de, debemos de tener claro. Y espero que Santiago <coughs> Fontesen siga adelante con el plan. Que, que aprobó el patronato en, en, en octubre, como digo, del año, del año pasado, que es el plan con la Universidad Europea Es un plan a 10 años, ¿no? no es de por vida. Es decir, es una alianza estratégica, un acuerdo comercial, mercantil, que nos lleva 10 años. Luego Fundesen seguirá por donde decida quién esté en aquel momento es que tiene de... que seguir. ¿no? ¿Podremos decir que en el conseller de economía está un poco el que le va a hacer suelte amarras o afloje? Ibáce eh, es parte de la Consejera de Economía. Eh, Por eso el yo creo que es el que más manda. Rafa Clement, debo de imaginar. es una excelente persona Muy y yo, buen nombre y yo creo que a Rafa Climent le tenemos que dar y le hemos dado las herramientas para que al final pueda sacar ese visto bueno. Le hemos dado las herramientas sociales, la sociedad alicantina y empresarial quiere que continúe el Fundesen, él lo sabe perfectamente uh -huh. y creo que le hemos dado las académicas y económicas para que pueda defender que este acuerdo lo que hace es saldar la deuda con, con Ibazu de una manera seria y sin ningún tipo de duda. Por tanto, yo creo que le hemos dado los elementos que necesita, mm. tiene que tenerlos, ¿no? Para puede tener alguien esa justificación de pelearlo y defenderlo, porque además Rafa que es otro fil del pobre que, que es de muro, Cueco, de muro, de o sea, sé. Que... Lo sé. Eh, Cayetano, ojalá, ojalá que salga todo de cine, ojalá que esas matrículas que ya están ahí las ciento y pico que me estás hablando que sean muchas más que continúen que vaya todo para adelante que se solvente de alguna forma esa deuda y, y bueno y que la universidad está pues que, 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 que en fin que aporte lo suyo y verdaderamente cuando vengas con un programa de fundesen también tenga un reconocimiento universitario espero que así sea y que en un par de meses hablemos de los 500 600 matriculados habituales de de Fundesen durante el curso. Fernando, muchas gracias y vamos a confiar claro en que, que todo sí. saldrá y saldrá bien. Seguro que sí, yo confío en eso, yo confío en eso porque está nuestro alcalde Luis Barcala, porque está el conseller Rafa Climent, son gente de aquí, de nuestra provincia de Alicante, gente que, que verdaderamente tenemos que defender y pegar un bajón de persiana no es una buena solución, hay que poner en valor Fundesen que ya está bastante reconocida a nivel nacional e internacional. Es de Alicante, está en Alicante, es nuestra y es para todos. Hay que buscar soluciones. La semana que viene más.